¿Qué tal, amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta, de ciclismo femenino. Empezamos. Empezamos nosotros y ha terminado la Vuelta a Andalucía, quinta etapa, quinta jornada, que nos ha deparado un gran, grandísimo espectáculo. Una etapa, la quinta de esta Vuelta a Andalucía, que ha terminado aquí en Castellar de la Frontera hace nada, escasos minutos. Bueno, hace ya, al momento estamos grabando, hace ya un poquito más, hace una hora aproximadamente. De hecho, ya veis que están recogiendo todas las vallas y recogiendo todos los bártulos para organizar o preparar lo que será, ya pensando en la Vuelta a Andalucía 2024, tanto masculina como femenina. Una última jornada que nos ha deparado un espectáculo con el que no contábamos, la verdad. Contábamos con una Tamara Dronova muy fuerte, con un equipo Movistar que estaba al acecho, pero bueno, que era difícil, y era difícil romper hoy quizás la carrera, ¿no? Porque sí, había un Porto de primera categoría en el principio de la etapa, pero quizás era difícil, ¿no?, pensar que se pudiese romper tanto la carrera como para echar abajo esos más de 40 segundos que tenía de ventaja Tamara Dronova. Pero Movistar, las corredoras se han propuesto hacer una carrera dura desde el principio, muy, muy dura, muy complicada, y así lo hemos tenido, ¿no? Así hemos tenido esa, también un saludo a los que salen por detrás, esa carrera dura desde el principio y desde el inicio de la jornada, ¿no? El Puerto, ya han dicho, ya nos han comentado, la neutralizada ya era picando, y el Puerto ha hecho una selección definitiva en la que por delante se han colado varias corredoras del equipo Movistar, entre ellas Katrin Aleruz, y bueno, pues no se ha colado Tamara Dronova. Se ha colado también la ganadora Otestad, una fuga o un grupo o un corte que ha llegado a línea de meta. Han ido avanzando, han ido quedándose corredoras, ese grupo se ha ido quedando en tres corredoras, y al final la victoria se la han disputado entre las dos noruegas, Otestad y Katrin Aleruz. Lot Kloes venía un poquito más atrás, es verdad, pero bueno, no ha disputado esa llegada, y la victoria ha sido para la noruega, la selección noruega, Otestad. Katrin Aleruz se ha llevado su primera victoria como en una carrera por etapas. Ha conseguido ganar, ya digo, dando la vuelta a la general. Vamos a escuchar precisamente en línea de meta a Katrin Aleruz, y también vamos a escuchar a una de las portadoras de los maillots de clasificaciones secundarias, podemos decir, a Yesenia Meneses, que eso nos va a dar pie a hablar del resto de la etapa. Las escuchamos. Katrin Aleruz, el otro día hablaba contigo y vestías de morado. Hoy vistes de amarillo. Creo que el amarillo te queda mucho más bonito. Muchas gracias. Yo creo que también. A mí me encanta este maillot y sí, yo quería intentar algo hoy, pero yo pensaba que fue demasiado lejos de meta, pero mejor intentar que no. Y al final llegamos y yo gano. Estoy tan feliz. Carrera muy dura que, como dices tú, se ha roto desde el principio. ¿Qué ibas pensando cuando se iban dando las referencias, 30 segundos, un minuto, luego 40 segundos de nuevo? ¿Qué ibas pensando? Yo pensaba que vale, la otra chica es muy fuerte en puertos cortos, pero en el llano ganamos más, y estuvimos tres chicas trabajando muy bien juntas, y al final yo pensaba y motivar a las otras chicas para trabajar bien, y dije que ganamos más en el llano que repechos, y así trabajan muy bien juntas, sí. Eso. Enhorabuena. Yesenia Meneses, enhorabuena, porque ese maillot que llevas, ahora ya sí lo puedes decir, es tuyo. Hola, muchas gracias, sí, la verdad, muy luchado. Un puerto de montaña demasiado duro, con un ritmo bastante fuerte, pero bueno, pudimos pasar por delante y nos llevamos esta camisa y muy contentos. Lo decías tú, vaya etapa con calor, aunque pase en Andalucía no mucho, pero calor, y con ese puerto que se ha hecho durísimo. Sí, la verdad que sabía que era duro, pero no tan duro, y el ritmo fue bastante alto, entonces me voy muy feliz. La verdad, de llevarme esta camisa, para mí es un sueño, para el equipo, para mis compañeras que se esforzaron hasta lo último por mí, entonces estoy súper feliz. Muchas gracias, enhorabuena, a disfrutarlo. Gracias a ustedes, chao. Tamara Dronova finalmente ha sido quinta, el podium de la clasificación general, que queda con Katrin Aleruz primera. Otestad, que era la tercera de la clasificación general, ha subido esa posición, ha subido
al podium. Como segunda, Tamara Dronova ha perdido el liderato y ha caído a la tercera posición. Lotte Claes, que venía también de la fuga, ha subido a la cuarta, y la primera española ha sido Sara Martín, además seguida de una Marta Romeu, las dos seguidas, sexta Sara Martín y séptima Marta Romeu en esa clasificación de general. Yesenia Meneses, que la escuchamos, ha sido décima en la general clasificación de la montaña, de una forma que el equipo Colombia, Pacto por el Deporte, también cierra una Vuelta a Andalucía muy buena, una Vuelta a Andalucía que les tiene que dar moral para lo siguiente y sobre todo para el gran reto que es en julio, ese mes de junio y julio, ese Giro de Italia y una carrera que es muy importante para ellas, ¿no? ¿Qué más cosas contaros de esta Vuelta a Andalucía? Bueno, en cuanto a clasificaciones secundarias, si queréis, completamos un poco cómo ha quedado el resto de jerseys. Los puntos ha sido para Tamara Dronova, la montaña ya lo hemos dicho, y por equipos Laboral Kutx ha sido el mejor equipo. De hecho, en podium ha subido primero a la selección de Noruega, pero luego han comprobado que y ha vuelto a subir el equipo Laboral Kutx porque es el verdadero ganador. Laboral Kutx, que se va de esta Vuelta a Andalucía con una victoria, la de Marta Romeu, con muy buenas sensaciones y con esa mejor equipo, ¿no?, de la Vuelta en general, por delante de equipos de categoría World Tour, como es Movistar y como es Israel. Así que muy buenas las bases sentadas del equipo Laboral Kutx. En meta hemos hablado con los dos mayores, en salida hemos hablado también con más corredoras, como ha sido Ariadna Gutiérrez, la corredora del Farto, que han tenido también Farto buen desempeño en esta Vuelta a Andalucía. Hemos hablado con ella, con Ariadna Gutiérrez, con Susana Pérez del Río Miera y lo hemos hecho también con Cata Soto Campos del Vizcaya Durango. Cata Soto Campos, yo por la mañana te digo, después de la etapa quedamos y tú lo tienes en mente, te metes en las metas volantes. Ayer fue un día muy bueno. Sí, la verdad es que vimos la etapa y se adaptaba muy bien a mis capacidades. El equipo también confió en mí para las partes más peligrosas y pudimos hacerlo bien, así que estamos súper felices. Hoy, último día, tenéis esa pelea de las metas volantes, 6 puntitos a Alicia González. También tenéis a Irene metida en el top 25 de la general. Un poco eso doble objetivo, pero imagino que tú eres un poco hoy la líder del equipo. Sí, bueno, vamos a ver, creemos que puedo pasar bien el puerto, dependiendo también del ritmo, obviamente, y lo que quieran hacer. Creo que nos hará mucho daño en la general hoy, por tanto, el puerto sí, creo que lo puedo pasar y poder pelear esas metas volantes bien con el equipo. Ayer nos dio mucha confianza, así que espero poder hacerlo bien, y si no, bueno, también estamos contentos por lo que hicimos y lo que hemos logrado hacer hasta la última etapa. Mucha suerte. Muchas gracias. Ariadna Gutiérrez, ¿qué tal estás? ¿Cómo va esta Vuelta a Andalucía? Pues ha ido como de menos a más, mejorando día con día, así que yo espero que esa tendencia siga y hoy sea aún mejor. Hoy un día que se va a hacer muy duro al inicio, con ese puerto de primera, con esa pelea por la clasificación de la montaña, y luego sí que en principio debe ser un día para que llevéis a Micaela bien colocada al final. Así es, yo creo que hay que cuidar mucho ese primer puerto, estar atentas de ella, que pueda pasarlo bien, porque pues la emoción y nuestro punto allí donde podemos hacer diferencia va a ser al final con ella. A nivel particular, te he preguntado qué tal iba la vuelta, pero un poquito en general, este mes, ¿con qué sensaciones lo acabas? Tal vez no tengo los resultados o no estoy en la posición que me gustaría estar, pero también creo que analizando todo el bloque de competencias que llevamos, casi es cada fin de semana una y otra, la verdad es que estoy sorprendida de que aún pueda seguir aquí, que me sienta fuerte, que no me haya mermado tanto este desgaste, entonces creo que es algo positivo. Muchas gracias, suerte. Gracias. Susana Pérez, ¿qué tal? Después del top 10 ayer, una carrera en la que te hemos visto adelante, a pesar de la dureza, ¿qué tal esta Vuelta a Andalucía? Bueno, pues la verdad que súper bien. Al final vinimos a esta Vuelta a Andalucía con ganas. Venimos dispuestas a dar lo mejor de nosotras, cada una de nosotras, con nuestro staff, con las compañeras, y aunque no estemos todas, pues al final siempre se corre juntas, se termina juntas y la hacemos todo juntas. Hoy un día donde ese puerto de primera categoría va a ser el principal escollo, aunque viene al principio de la etapa, pero otro día en el que te puedes meter la llegada.
Sí, la verdad que al final el principio es bastante complicado, pero aún así estaremos delante, estaremos bien colocados, atentos a todo y si se puede llegar como ayer, pues oye, ¿por qué no? Muchas gracias, suerte. A ti. Cerramos de esta forma una Vuelta a Andalucía, ya lo hemos dicho, con la victoria de Catrín Aleruz, con una última etapa espectacular, con un recorrido muy, 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 muy duro. Por lo menos a mí me ha parecido un recorrido muy duro, 5 etapas en las que en todas hemos tenido dureza, en las que todas prácticamente hemos tenido montaña. Bueno, pues un poco la orografía, ¿no?, que hemos visto de esta parte que hemos recorrido por lo menos de Andalucía, entre Jaén, Granada, Málaga y hoy esta inclusión en la provincia de Cádiz. Vuelta a Andalucía muy dura, ya lo he dicho. Vuelta a Andalucía que ha pasado de 3 a 5 etapas en lo deportivo. Positivo, segunda carrera UCI por etapas a nivel de España, muy, muy, muy positivo, pero en cuanto a la retransmisión o en cuanto a venderse al exterior, sí que es verdad que hemos echado en falta esa televisión en directo. Al final, nosotros hemos sido el único medio presente en carrera, el único medio en carrera que ha dado voz a esta carrera, a esta vuelta, a las corredoras, a los equipos. Y sí que, ya digo, entiendo que la televisión en directo es complicado, muy complicado y muy caro sobre todo de gestionar, pero después de la pasada temporada, que sí que la pudimos ver en directo, este año nos ha faltado un poco ese motivo, ¿no? Esa televisión en directo, es mi opinión. Oye, aquí hay multitud de opiniones, pero sí que es verdad que hoy en día las carreras que no son en directo pues pierden mucha repercusión, ¿no? De hecho, ya digo, no es una sensación, es algo que hemos podido confirmar en línea de meta. Somos el único medio que ha estado aquí. Bueno, cerramos con Andalucía también un mes frenético de carreras UCI, cerramos un mes en el que hemos conseguido estar en Vuelta a España, en el que hemos conseguido estar en Itzulia, aunque de un poco de otra forma, pero también hemos tenido ese contacto. Un mes en el que hemos estado también en Durango y en Andalucía. De las carreras UCI de este mes en España, solamente nos ha faltado Navarra y Eibar, que no hemos podido acudir por otro tipo de compromisos que teníamos, no fuera del ciclismo. Así que cerramos un mes espectacular para nosotros, de un lado para otro, un mes donde nos hemos divertido mucho, muchísimo, donde lo hemos pasado genial y donde hemos disfrutado del ciclismo, ¿no? Hemos intentado transmitirlo de la mejor forma posible, de la mejor forma en que sabemos. Ahora llegan unos meses un poquito de pausa, digamos, unas semanas de pausa hasta el Campeonato de España y luego ya Vuelta a España. Así que, bueno, pues nos llegan unos meses de menos carreras. Creo, por lo que he ido palpando en redes sociales, que el producto que hacemos y que intentamos vender os ha gustado, os ha llegado. Aquí estamos siempre para crecer, siempre estamos abiertos a cualquier cosa y a cualquier opiniones constructivas, así que estamos a vuestra disposición para lo que queráis, las corredoras, equipos, aficionados y nada, que como dice nuestro amigo Juan Mari Guajardo, nos vemos en las carreras, que seguimos teniendo contenido pendiente de sacar, que hemos tenido contenido que iremos publicando estos días y que cerramos un mes espectacular, que nos lo hemos pasado muy bien, que el 29 de abril nos embarcábamos en un coche camino de Vuelta a España, que no nos imaginábamos ni mucho menos vuestra respuesta, que ha sido espectacular, que estamos muy agradecidos por la respuesta que nos habéis dado y que esto ha ido continuando, se ha ido creciendo la bola y cerramos hoy 4 de junio en Cádiz, en Andalucía. Hemos pasado por la Comunidad Valenciana, por Murcia, por Castilla-La Mancha, por Madrid, por Castilla y León, por Cantabria, por Asturias, por País Vasco y ahora por Andalucía, ¿no? Espectacular, lo dicho, que nos hemos divertido mucho, nos vemos en las carreras y nos vemos, que está el Dauphiné, que ya empieza el Dauphiné, que nos vemos, que esto no para. ¡Hasta luego!